Lluvias torrenciales azotan el sur de Brasil desde finales de abril. Porto Alegre ha recibido 258,6 milímetros de lluvia en solo 3 días, una cantidad que corresponde a más de 2 meses. Las fuertes lluvias originaron aumentos del caudal y desborde de los ríos, causando inundaciones en ciudades y zonas densamente pobladas. Estos fenómenos meteorológicos extremos son causados por el cambio climático y exacerbados por el actual episodio de El Niño. Más del 85% del territorio de Río Grande del Sur ha sido afectado por las inundaciones, lo que obligó a más de 327.000 personas a abandonar sus hogares, estando 68.000 viviendo en refugios improvisados. Se han reportado hasta el momento 107 fallecidos y 134 desaparecidos. El panorama es de viviendas destruidas, servicios interrumpidos, abastecimiento cortado y actividades paralizadas, en un área ocupada por más de 1.700.000 personas. Entre los siniestrados hay unos 41.000 refugiados que necesitan protección internacional, incluidos muchos venezolanos y haitianos que viven en las zonas de desastre, a algunas de las cuales solo se puede llegar en barco. Al respecto, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, trabaja con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con organismos humanitarios de Brasil para mitigar el grave impacto de estos fenómenos. ACNUR realiza la evaluación de las necesidades de la población afectada y en la distribución de insumos de ayuda como mantas y colchones para paliar el frío y los vientos del otoño austral. En los próximos días, la agencia ayudará con la emisión de documentos para casos en los que estos se hayan perdido o dañado. La intención es garantizar que los refugiados y solicitantes de asilo sigan accediendo a beneficios sociales y servicios públicos. Además, ACNUR está enviando a Brasil suministros de ayuda adicionales, como refugios de emergencia, utensilios de cocina, mantas, lámparas solares y kits de higiene, desde sus reservas regionales y del norte de Brasil. Los fenómenos meteorológicos extremos en Brasil han sido frecuentes y más devastadores en los últimos años, incluidas sequías en la región amazónica y lluvias intensas en los estados de Bahía y Acre. Los meteorólogos han advertido que llegarán más lluvias intensas acompañadas de vientos fuertes en todo el estado hasta este fin de semana. La Organización Meteorológica Mundial, OMM, indicó que el desastre en Brasil, al igual que las inundaciones en África Oriental, resaltan la necesidad de una respuesta más integrada al fenómeno El Niño y a los impactos del cambio climático. Asimismo, subrayó la urgencia de que se establezcan sistemas de alerta temprana para toda la población. La OMM informó también que, en muchas regiones brasileñas, especialmente en los amplios valles centrales, mesetas, laderas montañosas y áreas metropolitanas, los volúmenes de lluvia superaron los 300 milímetros en menos de una semana, citando el caso extremo del municipio de Bento Gonçalves, que alcanzó los 543,4 milímetros de agua. Últimas estimaciones sugieren que 155.000 personas se han quedado sin hogar debido a las lluvias que han afectado a la gran mayoría de los 497 municipios de Río Grande do Sul. La devastación ha sido tal que algunos parlamentarios brasileños, como el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, han propuesto crear un presupuesto de guerra, similar al que se planificó durante la pandemia de COVID-19. Marcelo Dutra da Silva, profesor de Ecología de la Universidad Federal de Río Grande, dijo al respecto: "Las variaciones climáticas extremas llegaron para quedarse y por eso Brasil debe planificar la reconstrucción de Río Grande do Sul teniendo en cuenta cuáles son las zonas más seguras y resistentes a las variaciones climáticas extremas que llegaron para quedarse. Ciudades enteras tendrán que cambiar de ubicación. Es necesario alejar las infraestructuras urbanas de los entornos de mayor riesgo, que son las zonas más bajas, planas y húmedas, las zonas de ladera, las riberas de los ríos y las ciudades que están dentro de los valles. Necesitamos devolver a la naturaleza estos espacios más sensibles a las inundaciones". Según pronóstico de MetSul, una agencia meteorológica, las inundaciones en el sur del estado, cerca de las ciudades de Pelotas y Río Grande, empeorarán en los próximos días y el agua llegará a lugares donde nunca llegó. La cantidad de agua que fluye por los aproximadamente 300 kilómetros entre Guaíba y la parte sur de la Lagoa Dos Patos, técnicamente Laguna Dos Patos, es colosal. Todos los ríos que desembocan en la lagoa han tenido inundaciones récord. El agua llegará a lugares de Pelotas donde nunca llegó, incluido el centro. Y en algunos lugares, las inundaciones serán de severas a extremas. Climatempo,
un canal de televisión brasileño especializado en pronósticos meteorológicos, anunció que, más que el volumen de lluvias, preocupa la previsión de tormentas, lluvias intensas con relámpagos y fuertes vientos en todo el estado. Defensa Civil advierte que las personas rescatadas de zonas inundadas o en riesgo de sufrir deslizamientos de tierra no deben regresar a sus hogares, especialmente en la región metropolitana de Porto Alegre. La previsión es que, incluso sin lluvias, el río se mantendrá por encima del nivel de inundación hasta la próxima semana y que el nivel no volverá a la normalidad hasta finales de mayo. El Niño y el cambio climático causaron un récord de desastres en Latinoamérica en el año 2023. La grave situación amerita la ayuda internacional urgente, en particular de los países sudamericanos. Información del estado de Río Grande do Sul, Brasil. Río Grande del Sur, en portugués, Río Grande do Sul, es uno de los 26 estados que junto al Distrito Federal componen Brasil. Es, además, el estado más meridional del país, localizándose en la región sur de Brasil. Limita al norte con el estado de Santa Catarina, al este con el Océano Atlántico, al sur con Uruguay y al oeste con Argentina. Tiene una superficie de 282.062 kilómetros cuadrados y su capital es Porto Alegre. Su población llega a 11.290.000 habitantes. Río Grande del Sur es a su vez el quinto estado con mayor IDH en Brasil y el tercero con mejor calidad de vida en la región sur. La economía del estado se basa en la agricultura, soja, trigo, arroz y maíz, en la ganadería y en la industria, de cueros y calzados, alimenticia, textil, maderera, metalúrgica y química. Hay que resaltar el surgimiento de polos tecnológicos importantes en el estado en las décadas de 1990 y el inicio del siglo XXI, en las áreas petroquímicas y la tecnología de la información. La industrialización en el territorio riograndense está elevando su participación en el PIB brasileño, trayendo inversiones, mano de obra e infraestructura al estado. Actualmente, Río Grande del Sur está en cuarto lugar en la lista de estados más ricos del Brasil. Río Grande del Sur es uno de los estados más europeizados de Brasil, y su población proviene en su mayoría de la inmigración y colonización europea del siglo XIX. Los primeros inmigrantes fueron españoles y criollos de la banda oriental que por propio interés se aventuraron a adentrarse en esas tierras. La colonización de Río Grande del Sur fue protagonizada por los portugueses, los españoles, italianos y alemanes. Pero además el estado recibió la llegada de inmigrantes polacos, irlandeses, suizos, austriacos, franceses, ingleses, rusos, holandeses, judíos, árabes, libaneses, ucranianos, turcos, lituanos, estadounidenses, japoneses, argentinos, uruguayos, chinos, entre otros. Datos Imágenes Edición Procesamiento. Naciones Unidas, ACNUR BBC, Yahoo Noticias, Wikipedia, NWCC News.